una de las mitzvot que tenemos en Purim es Matanot Levionim, que hay que darle tzedaká a dos anim. Pero dice el Shuhar Aruch, que trae Yerushalmi, Kola Poshet Yad Nodnimlo. Significa que no hay que fijarse mucho si es muy necesitado la persona que está pidiendo, sino que todo el que pide tzedaká en Purim hay que darle. De una vez, cuando pide, no hay que fijarse, mira, si tiene para comer, no tiene para comer. Hay que darle a cualquiera que extiende la mano. Hasta tanto que dice Shuhar Aruch, aunque sea un goy, si viene un goy que pide tzedaká en Purim, también hay que darle en el lugar que acostumbran darle. Significa que si es que no le van a dar, va a ser ahí problema de que van a empezar a hablar en contra de los yudim. Pero si es que no pide el goy o que no sabe, en ese caso no hay que darle al goy, ya que en prioridad tienen los yudim. Pero cualquier yudí que pida, aunque puede ser que en verdad sí le alcanza o sí tiene para comer, con todo y eso hay que darle tzedaká en Purim. Pero hay que saber que esto es que a cualquiera que se le extiende la mano hay que darle. Pero para cumplir la mitzvah tiene que ser con dos anim. Entonces, por ejemplo, si él le extendieron dos personas la mano y él le dio tzedaká, pero no son anim, o sea, aparte tiene que darle a dos anim para cumplir la mitzvah de Matanot Levionim.